pasó es que cuando llegamos a la entrada del búnker, pues vimos a dos chavales sentados. Y cuando íbamos a entrar y eso, pues al ver que llevamos cámaras y linternas, pues dijeron, ah, tú vamos con estos que tienen linternas, tal. Entonces se vienen con nosotros, mazo en plan buen rollo, mazo amigos. Según andábamos ya, anduvimos creo que 300 metros, escuchamos al fondo música y mazo ruido en plan de peña. Y entonces esta gente nos dijo que, pues que sus colegas que los habían perdido y tal, y que habían perdido a sus colegas. Entonces ahí nos damos cuenta de que todo es una línea recta y no sé, se fijaron más en nuestras cámaras y tal, en las linternas, y dijimos que estos pues, nos iban a robar. Entonces nos damos la vuelta, estos chavales siguen a donde está la gente con los altavoces, y a la que ya llevamos 200 metros, vienen corriendo, gritando, plan, no sé si escuché, plan, venid aquí, que no pasa nada, chavales. Estuvimos andando como 5 minutos con todas las cámaras y eso, y conseguisteis salir. Sí, conseguimos salir, pero por los pelos, tío. Hay que entrar. Por aquí arriba, ¿ves? Sí. Una de las entradas al búnker, que aquí es donde estaban los dos chavales, ¿no? Sí, aquí arriba, justo. Ahí arriba. En la sombra. Esto es uno y esto es otro. Son dos búnkeres. Pero había uno solo. A lo mejor se comunican. Hemos llegado aquí a otra entrada del búnker. Esta parece ya que está un poco más tapada. Vale. Voy a bajar en plan con una mano. Es complicado porque tengo la otra mano. Voy a mirar. Cabrones, hijo de puta. Aquí alguien ha venido, ha metido a su gato en una bolsa y la ha tirado aquí y lo ha matado. Qué hijos de puta. A veces la gente da mucho asco con estas cosas. ¿Por qué tienes que matar a un pobre animal aquí? Voy a subir porque huele a puta mierda aquí. El tercer acceso al búnker. Y como veis, este está completamente abierto. Y este es súper fácil de entrar. No sé si están intentando salir. ¿Dani? ¿Y dónde están? Aquí. No hay policía ni nada. ¿Seguimos? Yo iría por las estas, sinceramente. Vamos. Están cagados, tío. Corre, viejo, corre. ¿Para qué correr? Hay gente corriendo. ¿Que están corriendo los chavales que vienen de allí? Bajamos de nuevo para ver. ¡Que sí, tío! ¡Estáis Dani, tan cagados! ¡Dani, yo me quedo aquí! ¿Lo habéis visto? ¿Qué? No sabemos qué eran, venía un montón, ¿no? Corriendo y chillando y de todo. ¿Cuántas veces habéis venido aquí ya? Yo... 10. Vamos. Joder, hacemos la mitad del trabajo, estirar el bloque. Vamos. Como hicimos aquí. Vamos justamente ahora a bajar abajo, a echar un ojo con muchísimo cuidado. Simplemente un vistazo rápido porque solo somos dos y abajo puede haber mucha gente. Vamos para adentro. Vale,
Ahora aquí cuesta un poco más. Cuesta un poco más respirar. Está un poco el ambiente más cargado. Ya hemos salido de fuera, no nos hemos querido arriesgar mucho porque solo somos dos, abajo puede haber mucha gente, así que hemos preferido esperar a otro día que vendremos con más people, y era súper peligroso estar andando por ahí. Cuanto más hablo, ya verás. Y a mí esto me ha tirado miedo. Hasta el fondo. Sí. Hasta el final. Bueno, pues ya hay cámaras. Tener cuidado, que dice que hay de cucucla. Ya, sí lo sabemos. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Se puede andar. Found out what.